Realmente los problemas y las necesidades acumuladas durante mucho tiempo necesitan y merecen la participación y el esfuerzo de todos. Por eso, en esta tribuna, cuando Saracay celebra sus 15 años de parroquialización, realmente es el momento para ratificar nuestro compromiso y nuestra fe en el futuro y en el cambio que lo estamos haciendo en Piñas. Que lo estamos haciendo porque los actores fundamentales son ustedes, amigas y amigos. Porque en este año 5 meses realmente hemos contado con la participación de todos. Eso nos compromete mucho más. En la sesión pasada del 8 de noviembre esbozábamos y decíamos en líneas generales lo que hemos podido hacer. Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De manera conjunta, todos los actores. Y un actor fundamental es la participación popular. Los dirigentes comunales de todos y cada uno de los sitios a donde hemos llegado y estamos llegando con proyectos y con obras en Saracay y en todas y cada una de las parroquias, necesitamos que se continúe con esa participación para de manera mancomunada realmente hacer el cambio en Saracay, seguir haciendo el cambio que queremos en nuestro cantón, en nuestra provincia y en nuestra patria. Nuestro saludo reverente para el gobierno parroquial de Saracay y en nombre de ellos para todo el pueblo de todas y cada una de las comunidades. Nuestro saludo reverente para esta parroquia y nuestro compromiso de seguir trabajando unidos para que realmente Saracay, Piñas, la provincia y nuestra patria tengan mejor.